Por ello es que hoy vamos a hablar con José Pablo Antonio, él es coordinador ejecutivo de Servicios del Pueblo MIGE AC, y vamos a hablar con María Eugenia Gabriel Ruiz, de la comunidad indígena de Comachuén en Michoacán. Gracias por estar aquí. José Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi estimado Julio, a sus órdenes. Saludos de gracias. Oaxaca. Muy amable, gracias. María Eugenia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gusto de estar con ustedes. Gracias, muy amable. María Eugenia, por favor, díganos de qué se trata la reforma constitucional indígena que no es aprobada, que no es impulsada, y qué es lo que plantearon ayer en el Senado de la República. Básicamente nos referimos a la reforma indígena respecto a los acuerdos de San Andrés, todo lo relativo a los acuerdos que se acordó en aquella ocasión en Chiapas, es lo que estamos pidiendo que se eleve a ley y que se hagan las reformas correspondientes en la Constitución. Dentro de Aldea, pues llevamos 10 puntos específicos referente a esto y el principal, pues es el que nos reconozcan como sujetos de derecho público. Y bueno, esto con el fin de no continuar siendo como los hijos del Estado, sino borrar un poco esa dinámica de relación con el Estado de derecho, y seamos... Se está entrecortando, María Eugenia. María Eugenia, ¿sí? En lo que corregimos... Vamos con José Pablo Antonio, porque se está acortando. José Pablo, yeah. Estos acuerdos, los acuerdos de San Andrés, ¿no han sido cumplidos? ¿Qué se puede hacer a estas alturas? Pues mira, mi estimado Julio, efectivamente es una deuda pendiente que cada vez se va agravando, se va acumulando. Con los pueblos indígenas, el acuerdo de San Andrés sigue sin cumplir. Déjenme ver qué es lo que... A ver, ahí estamos... Sí. Ahí estamos. ¿Me escucha bien, María Eugenia? Yo sí. Bien. José Pablo, permítame regresar con María Eugenia. María Eugenia, ¿qué es? Nos decía, pues, de 10 puntos que son los que están planteando. Sí, el básico es el que se nos reconozca como sujetos de derecho público, intentando... romper con la relación paternalista que hemos sido sometidos los pueblos indígenas durante años, ¿no? Desde la creación del Estado mexicano. Eso básicamente se desglosan ahí varios puntos. No sé si sea el momento prudente para mencionarlos. Si quiere, muy en lo general, para poder dar oportunidad a que José Pablo también nos dé su punto de vista. Pedimos pues el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía efectiva al derecho a la libre determinación y a la autonomía, el reconocimiento efectivo de nuestros sistemas normativos, el reconocimiento y garantía y protección de los derechos a la tierra y a los territorios, el derecho a decidir nuestras propias formas de vida y de desarrollo, a respetar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas, a garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisión del Estado, establecer un nuevo tipo de relación con el Estado y los pueblos en condiciones de respeto y de igualdad, así como la participación plena de la mujer indígena en la toma de decisiones, el respeto y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas. Gracias, María Eugenia. José Pablo, un acuerdo, los acuerdos de San Andrés de 1994 y que no se han cumplido, ¿por qué y qué se puede hacer a estas alturas? ¿Cómo empujar, José Pablo? Pues hoy existe una oportunidad histórica para el Estado mexicano. El día de ayer, diferentes comunidades y organizaciones, quienes nos vinculamos en la Alianza de la Libre Determinación, le recordábamos que no puede estar ahí guardado todavía en la Consejería Jurídica
la propuesta de iniciativa de reforma constitucional, donde participamos varias comunidades, colectivos, organizaciones, justo donde se retoma esta propuesta que bien fue planteado por los hermanos en 1994. Entonces, consideramos como una oportunidad histórica para que en este gobierno federal, justo en su inicio de mandato, cuando planteó que primero los pueblos indígenas y los más necesitados, es hoy cuando queremos ver materializar esa aprobación de la reforma constitucional que fue entregado el día 28 de septiembre del 2021 allí con los hermanos de la tribu Yaqui y que todavía sigue ahí con el Ejecutivo. Entonces, esta propuesta que recoge los acuerdos de San Andrés, varios de los elementos están planteados en esta propuesta de reforma constitucional que fue impulsado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y que consideramos como un piso básico para poder caminar a este ejercicio del reconocimiento de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Y recientemente aprovecho para decir que en la visita académica que tuvo la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteó que en México es urgente y necesario reconocer este derecho de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, justo porque este marco limitativo que tenemos, este marco jurídico actual, permite que se pueda seguir incrementando esta discriminación institucional, racial, hacia los pueblos indígenas, y justo agudiza esta crisis social, esta problemática a nivel nacional, la falta del reconocimiento del derecho de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Gracias, José Pablo. María Eugenia, ¿cómo se traduciría esa libre determinación de los pueblos en casos concretos? Usted forma parte de una comunidad de Michoacán. En el chat hay quienes dicen, no, pues es que quieren su propio país, dicen algunos, exactamente qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan. ¿Cuál sería la precisión, María Eugenia? ¿Qué es lo que se busca en lo concreto? En lo concreto es que nos permitan tomar las decisiones dentro de nuestras comunidades desde las necesidades y problemáticas que tenemos. Porque a veces, con la estructura del gobierno municipal, nos encasillan en programas o deseos de gobierno, ¿no? Que ellos mismos tienen comprometidos. Y en nuestro caso particular es eso, que las tomas de decisiones en la comunidad sean respetadas en beneficio de nuestras comunidades. Actualmente, por acá, pues, se están dando procesos de autogobierno y solicitando el presupuesto directo correspondiente municipal. Desgraciadamente, está habiendo muchos obstáculos para poder tener garantía de ejercicio de ese derecho y la legislación, pues, la reforma, creo que debe de llenar esos vacíos legales para que nuestra gente, nuestra comunidad, no se ve en la necesidad de ser vulnerados, de que sean amenazados por querer ejercer este derecho a la libre determinación. Que finalmente es eso, que se respeten los acuerdos de la comunidad, las autoridades, y que tengamos esa posibilidad de ejercer nuestra vida comunitaria desde las necesidades y problemáticas de la comunidad. Gracias, María Eugenia. José Pablo, ¿cómo les fue ayer en el Senado? ¿Qué les respondieron? ¿Cómo atiende el órgano institucional del Senado este tema que es un compromiso desde 1994? Pues ayer fuimos testigos de este gran compromiso y lo que planteamos como aldea es una nueva relación de los pueblos indígenas con el Estado. Ayer la senadora Xóchitl Gálvez, como responsable de la Comisión de Asuntos Indígenas, se comprometió que vamos a trabajar en conjunto
los representantes, los senadores, en coordinación con los pueblos y organizaciones, para abrir este debate, para que se pueda legislar más allá de las diferencias que puedan ver. Asimismo, celebramos esta coincidencia que la senadora Olga Sánchez Cordero planteó ayer mismo en la clausura de este evento tan trascendental hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas, que pues los senadores tienen que caminar en conjunto para saldar esta deuda que se tienen con las comunidades, más allá de las diferencias ideológicas, políticas que puedan tener, sino por el bien común de las comunidades. Eso celebramos y que esperemos que pronto se haga concreto esta petición que se planteó, que se estaría pidiendo a la Consejería Jurídica a través de la presidenta del Senado, para que ya estén en manos de ellos este análisis jurídico, esta propuesta, y se pueda reformar. Consideramos que el análisis y la observación que se plantee en el marco de la propuesta de la iniciativa de reforma constitucional, que no sea de carácter regresivo, sino al contrario, sea de materia progresiva, como debe de ser los derechos humanos. Se tiene que avanzar y se tiene que buscar esta protección más amplia que garanticen este ejercicio de la libre determinación y de los pueblos indígenas. Y aprovecho para decir, no es que nosotros como comunidades indígenas estamos planteando crear nuevos estados, nuevos países. Este argumento ya ha sido superado. Lo que queremos es este reconocimiento, como bien lo plantea aquí mi compañera, para que los pueblos indígenas seamos sujetos de derechos. Creo que ya no somos objetos de un reconocimiento cultural, artístico, o que nos aprecien por nuestra vestimenta, nuestra lengua, sino por la capacidad de decisiones que tenemos en nuestra forma de autogobierno. Gracias, José Pablo. María Eugenia, ¿qué sigue en este terreno? De verdad, pues es importante reactivar la visibilización de los acuerdos de San Andrés, que es uno de esos momentos de incumplimiento del Estado mexicano respecto a los compromisos que adquirió ante la lucha social en el sur del país y en varias partes del país. Pero, ¿qué sigue, María Eugenia? Porque parecería que el Estado mexicano ahorita está más metido, o los gobiernos, en otros temas urgentes, dejando de lado el cumplimiento de esta reforma constitucional indígena. ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo salir adelante, María Eugenia? Básicamente es darle seguimiento a lo que se le planteó ayer a los senadores. Se les solicitó por escrito a la senadora Olga Sánchez Cordero una reunión con Aldea para dar seguir, ¿no?, con propuestas, con trabajo ya en concreto para avanzar en la reforma de la ley indígena, a los pueblos indígenas. Y pues exigir que ya salga de la Consejería Jurídica, ¿no?, donde esté estancada esta propuesta de ley. Uh-huh. Eso es lo que en términos legales tendríamos que, o seguiríamos exigiendo, porque si no sale de la Consejería Jurídica, para el Congreso, pues no tiene mucho, o sea, no hay otro paso que seguir más que descongelen esa reforma ahí de la Consejería Jurídica de Presidencia. Uh-huh. Solicitamos también reunión con Adelfo Regino para insistirle, ¿no?, de que qué están haciendo, qué gestiones están realizando para sacar de la Consejería Jurídica esa ley, esa propuesta de ley. Como comunidades nos toca seguir organizándonos, armando más, conjuntándonos más con más aliados, informándonos, capacitándonos más sobre todos estos temas y apoyando sobre todo, en mi caso, entre mujeres indígenas que estamos pues con la intención de participar y de estar presentes en todas estas decisiones y problemáticas que atañen a nuestros pueblos. Gracias, María Eugenia. José Pablo, para cerrar, empecé esta plática precisamente dando la palabra a María Eugenia. Cierro con usted, José Pablo. José Pablo, en esencia, lo que buscan es que la presidencia a cargo de Andrés Manuel López Obrador, la presidencia de la República,
saque pues de la Consejería Jurídica, como dice María Eugenia, ese documento y lo envíe al Congreso para que ahora sí se atienda en ese ámbito aquellos acuerdos de San Andrés, José Pablo? Efectivamente, ese es el planteamiento del día de ayer, del foro que tuvimos sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, para que la Consejería Jurídica presente ya, ponga a disposición del Senado la propuesta de iniciativa de reforma constitucional. Una vez que estén en manos de ellos, pues pueda ser analizado, debatido, y en su momento aprobado también, ¿no? Esa es la ruta que estamos esperando, y pues también esperamos que, como fue ayer este diálogo abierto, donde estuvimos organizaciones, comunidades y colectivos, pues también así sea este diálogo, así sea este diálogo. Nosotros, como organizaciones, colectivos y comunidades que estamos en la Alianza por la Libre Determinación, Aldea, vamos a estar atentos, vamos a estar dando seguimiento a cada uno de estos procesos y estar recordando este compromiso del día de ayer, de trabajar sin distinción de colores, sin distinción de ideologías políticas, que sea a favor de los pueblos y comunidades indígenas. Y dejar en claro que como pueblos indígenas no estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra de megaproyectos, no estamos en contra de querer independizarnos de nuestro país, de nuestro querido México. Creo que es un tema ya debatido, más bien es que nosotros como pueblos indígenas tenemos esta relación especial y intrínseca con nuestro territorio, y hoy en día creo que cobra vital importancia de legislar para que podamos seguir cuidando nuestra madre tierra, nuestro territorio, ante este incremento de la crisis climática. Creo que los pueblos indígenas hemos sido o somos fieles guardianes de nuestro territorio y de nuestro medio ambiente. José Pablo, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este tema. María Eugenia, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, José Pablo. Gracias a su amable auditorio, muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.